Buenos días, amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables. Continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción. Y vean nada más, el día de hoy estamos iniciando con una nueva franquicia o con una nueva serie de videos aquí en el canal. No se preocupen, no van a ser muchos. Bueno, eso digo yo, y nada, termino con unas 50 figuras. Y bueno, creo que todos reconocen este tipo de mechas o de mobile suits característicos de Bandai y de Tamashii Nations. Tenemos del universo Gundam al XXXG01W, mejor conocido como el Wing Gundam, directamente de una de mis series favoritos, que viene siendo Gundam Wing. Obviamente es el protagonista. Y bueno, estos ya tienen un poquito de tiempo en el mercado. De hecho, el que me había tocado ver fue al GU01, o sea, el Gundam Universe 01, que viene siendo el RX-78, allá de 1979, el primer Gundam. Y al GU03, el Gundam Unicorn, que creo que viene siendo el tercer Gundam más famoso. Y bueno, nos trae algo de historia, que nos dice aquí Wing Gundam, de Mobile Suit Gundam Wing de 1995, que así se llamaba la serie. El Wing Gundam fue diseñado por el Dr. J de las colonias L1 y fue piloteado por el habilidoso Hiro Yui. Estaba armado con un poderoso rifle de protones, el cual puede disparar hasta en 3 ocasiones antes de necesitar ser recargado. De hecho, también tenía un sable de luz, espero que lo traiga. Bueno, suficiente introducción, por fin se me hizo conseguirlos, por eso estoy así de emocionado. Así que vamos a darle un vistazo. Y así se ve nuestra figura fuera del empaque, bien elegante como son los Gundams. Lo voy a hacer a un lado para echarle un vistazo a los libritos, que sí, trae libritos. Me gusta mucho este, cómo se ve el manual de operaciones, que viene cómo ponerle las alas, cómo hacerle cambio de manos, cómo colocarle el escudo y demás. Fíjense, me gusta porque, bueno, he tenido también de Gundam Wing lo que son figuras para armar. Hay que les vas armando pieza por pieza y también te traen así instructivos muy similares, el cual se me hace padre. Y venía este librito, estaba viendo los otros Gundams. De Gundam Wing veo al Shenlong, al Ultron, al 05, veo al Deadsight, que creo que viene siendo el 002, se llama Duo. Otro de mis favoritos, se me fue el nombre, el de Trowa Barton, que viene siendo el Heavy Arms. Y creo que este es el Sandrock, el 04, el de Quatre. Y también veo al Talgis. Y estaba viendo que nuestro Gundam Wing, el 01, es un restock. Y los demás nos sacaron nuevos las figuras. Así que bueno, pues hay para emocionarse. Y hasta está nuestro Saku, el Saku. Y el que viene usando Char as Naval. Ahora sí, ya tenemos a nuestro Wing Gundam o Gundam Wing fuera del empaque. Vean nada más, qué espectacular se ve. Antes de hablar de él, vamos con los accesorios, que ya se los había adelantado. Tenemos su característico, que será rifle o escopeta. Creo que se comporta más como escopeta. Y su escudo, con el que se deshizo de muchos rivales. Bastantes, diría yo. Un par de manos extra, que en este caso son puños, y estos tipo puentes, que en este caso este va en la parte de atrás, el cual nos va a servir para poder posarlo. El posador no, es esa parte. Y este creo que es una manivela o algo para poder agarrar el escudo, así como lo veíamos en la serie. Ahora sí, vamos a darle un vistazo a nuestro Gundam Wing. La cara, creo que en versiones anteriores es donde más batallaba. Bueno, yo tuve las versiones de Bandai, allá cerca del 2000, ya ni recuerdo qué año. Ya ven que era del 97 que salió por acá. Articulaciones, pues la cara, la cabeza podría girar 360 grados, pero choca con la parte trasera, gira el hombro. Tiene articulación en el bíceps, tiene doble articulación en el codo, gira lo que es la mano. O sea, articulación de la muñeca, gira lo que es el abdomen. Para una patada lateral o banana split le estorba lo que es el faldón. Igual para patada frontal, hasta ahí llegamos para no tener accidentes. Doble articulación de la rodilla y pues en el pie tiene mucho más que un ball joint en el tobillo, pues lo cual sí está muy completo y tiene protector ahí de los tobillos.
Vean nada más, también las alas giran, se pueden mover y se abren y cierran. Que por cierto, tengan cuidado con el material, si ciertas zonas se sienten sensibles, en este caso los picos y lo que vienen siendo las alas, para que tengan cuidado con eso. Vean nada más, qué chulada de pose. Hay que aprovechar que nuestras figuras están muy bien articuladas y en este caso también gracias al posador que recordemos se vende por separado. Por cierto, en cuanto a los accesorios, aquí una tachota enorme para Bandai, le faltó su espada de luz. Recordemos que en Gundam Wing se agarraban con todo, a golpes, a bombas, incluso los humanos o con otros vehículos, pero en este caso no sé, se les olvidó o dijeron ya les entregamos mucho, pero creo que se hubiera visto muy bien si nos lo hubieran incluido. Lamentablemente no lo hicieron. Otra de las poses cuando se iba volando para atacar a los enemigos aéreos. ¿Qué tal? Oco no se ve padrísimo. También, pues ya que estamos pidiéndoles accesorios, nos hubieran incluido efectos de disparos a escala. Creo que se hubieran visto geniales. Pero bueno, ya eso era pedir demasiado. Vean nada más. Qué chulada. Bueno, ¿y cuánto mide nuestro Gundam? Este va a llegar hasta los 15.5 centímetros. El rifle o el cañón va a llegar a los 11 centímetros y el escudo también 11 centímetros. Las alas lo más abierto que se puede hasta los 24 centímetros. No sé muy bien a qué escala esté. Recordemos que este es de los Gundams más chaparritos. Bueno, todos los de Gundam Wing son de los más chaparritos. No tengo otros Gundams de esta franquicia para hacer comparación, pero lo que sí tengo es de otras versiones, que en este caso, pues no sé si decir Bandai clásicos, pero bueno, de la misma serie tenemos un Leo, que les digo de los viejitos, de los de antes. Tenemos un Gundam, otro de mis favoritos, bueno, creo que los cinco de estos son de mis favoritos, el Heavy Arms, digamos que está un poquito más alto que el Leo. También el Leo ya salió en esta línea. Y tenemos un Tal Gis, el Tal Gis número 1. Que en este caso supone que debe estar más alto que los Gundams. Así que bueno, pues ya ahí más o menos tenemos una comparación. Este no se me hizo conseguirlo. Lamentablemente vamos a ponerlo de este lado porque también de esa serie. Pero otra versión, la versión que tú los vas armando. No recuerdo cómo se llaman esos. Tengo el Altron, ahora sí el favorito de esta serie, también muy bien articulado. Lo único malo es que estos tenías que pegarle el estampe y ya ven, con el tiempo se fueron quitando, moviendo o cayendo, lamentablemente. Pero bueno, pues aquí tenemos uno de ellos. Lo que sí creo que la escala, digo más bien la cara se veía mejor en estos model kits que en las versiones de las figuras de acción. Con eso llegamos al final de nuestro video, amigos. Espero que les haya agradado y si estás pensando en iniciar esta colección, espero que va a ser de mucha utilidad. Pues, ¿qué te puedo decir? Los Gundam son súper elegantes, también padres, están muy bien articulados. En este caso, este se transforma en un tipo aeronave. Ahí medio, pues la verdad no tiene mucha ciencia. En este caso no se lo incluyeron. Lamentablemente no me quejo tanto, pues ya sabía venir. Sí me quejo de que le faltó su sable de luz. Y bueno, por ahí tengo otros Gundams en espera para hacerles video. Vamos a ver qué tal nos va. Si no nos va muy bien con ese video, se los voy a subir en el canal de TikTok. Lo que sí, mínimo los de Gundam Wing los vamos a tener aquí. Y bueno, pues las figuras están súper recomendadísimas. El precio está bastante decente. Lo he visto más caros en 700 pesos, más barato por ahí de 350. Así que creo que sí son accesibles para la calidad que nos está entregando Bandai. Así que bueno, pues nos vemos en la próxima.